A esta ermita, la ermita de la Santa Cruz, se llega a través de un camino a partir de las famosas escaleras de los franceses, cortando hacia San Benet. De hecho, el camino es doble, tanto una para la Santa Cruz como otra para la ermita de San Dimas. Se denomina la ermita de la Santa Cruz o Santa Elena porque está dedicada, aparte de la cruz, la crucifixión de Jesús, a la Santa Elena, la famosa Elena de Constantinopla, madre de Constantino, que en el siglo III después de Cristo fue de alguna forma la inductora para que Constantino declarase el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Se llama Santa Cruz también porque recordemos que Elena de Constantinopla se dedicó a buscar en Antioquía y en Jerusalén los restos, cuatro siglos después, de la crucifixión de Jesús, y encontró un gran trozo, dos grandes trozos, de hecho, de la cruz de Jesús, la famosa Vera Cruz, que luego se popularizaría por todo el mundo, y esta cruz fue también la que llevaron los templarios cuando la toma de Jerusalén, luego desapareció, etc. Esta ermita, de hecho, está bajo la égida de los ermitaños del monasterio de Montserrat. Los monjes benedictinos tienen dos ermitas que controlan ellos directamente, que no están en ruinas, es esta y la de San Dimas. Y esta ermita es importante porque en ella vivió mucho tiempo, vivieron diversos ermitaños monjes en el último siglo, en el siglo XX, y hasta principios del XXI. Primero fue el padre Stanislao, ermitaño, directamente, era pertenecía como hermano a la comunidad, pero vivía aquí arriba. Y cuando él se marchó a Japón y luego murió, estuvo aquí el padre Basili. Basilio en castellano, el padre Basili en catalán. El padre Basili fue uno de los personajes clave de los ermitaños modernos de Montserrat. Él acogía aquí gente que venía destruida, destrozada psicológicamente a veces, gente que intentaba suicidarse, los acogía, los tranquilizaba, hacía la función de ermitaño del siglo XX. ¿No? Creo que es muy importante riure's d'un mateix. I després riure's de tothom, sense fer mal, mai fer mal a ningú. Que si no tenim aquesta sèrie de gent encara de responsable, que es passegen amunt i avall amb una cartereta d'executiu, serios com una patata. Bueno, jo sí, les patates estan sèries, però en fi, és una forma de dir, no? En esta ermita fue de las pocas ermitas en las cuales el Dalai Lama del Tíbet, cuando vino a Barcelona, vino precisamente, pidió ascender a la montaña de Montserrat y ver un ermitaño espiritual. Y fue el padre Basili quien lo recibió en esta ermita. De hecho, esta ermita está bajo el influjo benéfico de este ermitaño, del último ermitaño, el padre Basili. Él cuidó el jardín, cuidó la cisterna, el habitáculo, y toda la ermita rezuma todavía, aunque ya hace 5 o 6 años que no está con nosotros, kármicamente él permanece todavía en esta ermita. Es una de las ermitas más benéficas de Montserrat, de las pocas que tiene un pozo todavía en activo y un jardín cuidado. Es un lugar esencial para hacer una buena meditación. Els ocells amb ses volades li mostraren una font, on cantant amb ells se'n baixa, quan del niu els crida el sol. Menja creixens i xicoires, i cireres d'arbós, i beu de l'aigua gemada, però sa set és d'amor. I veu el cel dintre l'ona, i dintre el cel són espós, i de sos ulls en la flama, la seva ànima
es fon. L'ermita de la Santa Cruz o de Santa Elena, dado que es una ermita que ha sido habitada hasta finales del siglo XX por ermitaños, por los únicos ermitaños prácticamente de la segunda mitad del siglo XX, es propensa y es adecuada para hacer lo que yo llamaría el contacto con el ejercicio, el contacto espiritual con el arquetipo del ermitaño. Bien, el lugar que podemos escoger en esta ermita es naturalmente cerca del huerto, en donde está el pozo, está situado directamente hacia el noroeste, y una vez allí adoptaremos una posición yogui y empezaremos primero con una respiración yoga tranquila, respiración de meditación oriental durante algunos minutos. Después de estos minutos cerraremos los ojos y empezaremos un ejercicio de visualización, visualizando primero al fondo de la actual ermita de la Santa Cruz, cerca de la cisterna, una enorme puerta de bronce. En esta puerta de bronce, con dos grandes, con un aldabón, encontraremos una grabación en bronce en estas puertas. In hic signo vincit, es decir, en latín, con este signo vencerás. Y veremos que hay una cruz dibujada en las puertas de bronce. Mentalmente, con visualización, con nuestra respiración yoga, con los ojos cerrados, empezaremos a bajar por unos escalones de esta puerta una vez abierta. Al cabo aproximadamente de un minuto, llegaremos al final de esos escalones y llegaremos al famoso jardín del que nos hablan los poetas, el jardín de la sabiduría. En este jardín, lleno de nenúfares, orquídeas, crisantemos, azucenas, nos vamos a encontrar precisamente con la ermita de la Santa Cruz que hemos tenido a nuestras espaldas mientras visualizamos. Y en el centro de ese lugar, al lado de la ermita, junto a la cisterna, encontraremos la figura de un ermitaño ancestral, del antiguo ermitaño, que siempre de los miles que es, de alguna forma, la consagración, la transfiguración de todos los ermitaños que han vivido en esta ermita. Este ermitaño, ancestral, como repito, con barba blanca, con una túnica de terciopelo, las cuales veremos grabadas sobre su túnica las famosas frases en latín, salus per naturam, es decir, a la salvación por la naturaleza. Tendrá un báculo de los peregrinos y una famosa sortija en la mano izquierda, que nos mostrará un oso con una argenta, un oso arrancando el brazo de un cazador, símbolo de los iniciados. Nos acercaremos mentalmente a ese ermitaño y le haremos una petición relevante sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, algo que realmente nos importe, para que se nos intente contestar a esa pregunta. El ermitaño, esa es la sorpresa, siempre nos contestará. Dado que estamos en contacto con nuestro inconsciente, y es nuestro inconsciente el que realiza el viaje, siempre recibirá alguna señal, algo que va a ser relevante para encontrar la respuesta a esta pregunta existencial que nosotros hemos planteado. Al cabo de unos minutos, le daremos las gracias al ermitaño, si él no entra en contacto con nosotros directamente o nos habla. Saldremos del jardín de la sabiduría y subiremos estos 40 o 50 escalones en la semipenumbra hasta llegar de nuevo a la puerta de bronce, la cual atravesaremos y cerraremos. Aquí empezaremos a terminar la visualización, poco a poco abriéndolo nuevo los ojos y despedazándonos de nuestra posición yoga.